Por Derechos Humanos denuncia la desorbitada ratio médico-paciente que arroja el mapa sanitario de la provincia, lo que a su juicio pone de manifiesto una atención sanitaria deficitaria en prisión. Como ejemplo, subrayan el caso del centro de prisión de Puerto Uno, que estuvo sin médico durante más de un mes y medio en 2018. También se refieren al centro de Algeciras, que tramita una media de 4.000 ingresos al año y que únicamente cuenta con tres médicos con obligación de ver a los presos en las primeras 24 horas. Hace poco que la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial dijo que con los recortes solo podemos hacer eh, medicina de urgencias. Por dar algunos datos oficiales, el 37% de las plazas de médicos en prisiones eh, ahora mismo está vacante. Eh, quien sufre las consecuencias de esto son los pacientes, en este caso los presos. Igualmente, la asociación quiere poner el acento en la necesidad que existe de dar una respuesta a aquellas personas con enfermedad mental. Así, insiste en la relación entre suicidio y aislamiento, asegurando que en 2018 un total de cuatro presos fallecieron en las cárceles del puerto de Santa María. Eh, los motivos de que pase esto no suelen ser eh, por culpa del preso, sino por el propio sistema penitenciario que... Eh, mmm, obliga a, a que el tratamiento de las personas enfermas en prisiones sea muy difícil, ya que depende de la administración general del estado y no de las comunidades autónomas. Con lo cual las derivaciones a, a los médicos especialistas, pues eh, no dependen solamente de que el médico de prisión mande al, al preso al especialista, sino que hay otras muchas circunstancias que hacen que esa derivación sea bastante complicada en muchas ocasiones. De otro lado, pro derechos humanos advierte de la situación en la que se encuentran las personas sordas que cumplen condena, señalando que los centros penitenciarios no disponen de intérpretes de lengua de signos. Durante la jornada y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud se ha incidido en la importancia de ofrecer asesoramiento jurídico a las personas presas y familiares. Hasta la fecha un total de 67 personas han sido atendidas por el servicio de asesoría que presta Pro Derechos Humanos de Andalucía.